musical en Pastrimbanda, la primera corte que se graduó este año y que comenzó con nuestro director invitado esta tarde en el año 2004 y culmina en este año 2020. Tenemos entonces, para que le brindemos un fuerte aplauso y bienvenida, la banda de música Santa Cecilia del municipio de Peñón. Saludos. Thank you.
Thank you.
asignatura de educación musical énfasis en banda. Y es muy importante el significado que tiene este concierto de grado, porque es la demostración del trabajo que ellos han hecho durante 5 años de estudio en la universidad, y el trabajo no solamente que hacen para ellos mismos, sino el trabajo que hacen con los niños y jóvenes de los diferentes municipios. Ayer tuvimos 2 representaciones del municipio de Río Negro, una representación también del municipio de La Unión, ahora vamos a tener también al municipio de Granada y otros municipios del departamento de Antioquia, que tienen a sus directores orgullosamente presentando su trabajo, y orgullosamente van a ser los primeros licenciados de la primera corte en este año 2009. Es el premio entonces, maestro, al trabajo de todos ustedes durante estos 5 años. Vamos a escuchar entonces una obra clásica de características musicales que nos evocan hacia el romanticismo, periodo en el que vivió este compositor. Estoy hablando de Johannes Brahms, quien recibió una herencia dejada por Beethoven, y entonces vamos a escuchar esos detalles clasicistas inspirados también por este otro genio alemán. Para los conocedores de música, que son muchos de los que estudian en esta facultad, muchos estudiantes que están acompañándonos en esta tarde, van a poder apreciar la ordenación de toda su música representada en estas famosas melodías de Brahms, con esta agrupación musical, esta banda de música del municipio de San Jerónimo, y su director que nos acompaña en esta tarde de hoy, John Mario Delgado Montoya. Thank you.
universidad por su colaboración el día de hoy en este evento del Museo Universitario, que nos prestó ayer también sus instalaciones y el apoyo también del Teatro Camilo Torres y el Departamento de Teatro y toda la unidad de comunicaciones y mercadeo que también se ha hecho presente para que podamos presentar este concierto de grado. Vamos a terminar entonces escuchando esta obra. Se llama Cuando los lobos aullan, de Andrew Vale, interpretado entonces por la banda de música del municipio de San Jerónimo. En este concierto de esta tarde, démosles un aplauso de bienvenida a ellos y a su director,
invitado, Didier Giraldo Hernández. La Banda Sinfónica Juvenil del municipio de Granada está inscrita dentro de la Casa de la Cultura de este municipio desde hace 5 años. Durante estos 5 años han tenido experiencia en las 4 versiones de Antioquia Vive la Música. También han participado en diferentes encuentros, en diferentes actos cívicos y culturales del municipio. El primer director de esta Banda Sinfónica Juvenil de Granada fue el maestro Ferney Giraldo Giraldo. Y en esta oportunidad van a acompañar al director Didier Giraldo Hernández con la presentación de 4 obras. La primera obra que vamos a escuchar es del maestro Luis Carlos Moreno. La obra se llama Aguas Claras y es un pasillo. Muchas gracias por acompañarnos en este concierto, acompañando también a los directores de esta licenciatura en educación musical con énfasis en banda. Estamos en el concierto del grado del director Didier Giraldo Hernández, acompañado de la Banda Sinfónica Juvenil del municipio de Granada. Después de escuchar este pasillo fiestero del maestro Luis Carlos Moreno, vamos a hacer género clásico y hacer una marcha triunfal. Esta ópera fue compuesta por encargo del gobierno egipcio para festejar la apertura del canal de Suez en 1869, pero realmente se estrenó en El Cairo en el año de 1871. Esta marcha triunfal de Aída está integrada por 4 movimientos, siendo una de las obras más reconocidas de este compositor italiano. ¿Cuál compositor italiano? Giuseppe Verdi.
El tormento que va a interpretar entonces la banda del municipio de Granada está caracterizado, lo voy a leer, con todo el contenido musical porque eso ayuda a la formación de públicos. Está caracterizado por una resonante melodía de trompetas, el ritmo de marcha, que está caracterizada en algunos puntos por acentuaciones en los tiempos débiles del compás. El arreglo que vamos a escuchar es una reducción de la obra original hacia un formato más pequeño en instrumentación y forma, muy apropiado para fines didácticos y pedagógicos de procesos musicales en formación. Recordemos que este proceso musical de esta banda tiene 5 años. Vamos a escuchar entonces la marcha triunfal de Aída en este concierto de Granada. Thank you.
la última obra dirigida por el maestro Didier Giraldo Hernández, y precisamente es otra obra de su composición, una obra que fue compuesta en el año 2006 con motivo de la celebración de los 200 años del municipio de Granada. Se llama Fantasía Granada 200 años. En la primera sección, que es muy corta, van a ustedes a escuchar y van a evocar el inicio del surgimiento de una historia grandiosa pero a la vez llena de ilusión. Esa es la historia, obviamente, me imagino, del municipio de Granada. La segunda parte nos presenta el caminar indígena, que poco a poco se va transformando entre pasajes de ilusión o de dolor. Y la tercera es el anuncio de un futuro, lleno de incertidumbres, pero también de esperanzas, sueños y grandezas. La obra se llama Fantasía Granada 200 años, dirigida por el maestro Didier Giraldo Hernández, quien es su compositor, y es presentada por la banda de música del municipio de Granada, Antioquia. We'll be right back.
nuestra bienvenida. Continuamos con la banda de música del municipio de Granada. Y vamos a saludar al director invitado de esta banda de música, quien también va a presentar ante ustedes su concierto de grado. Invitamos a Ferney Giraldo. Giraldo, maestro, bienvenido entonces a su concierto de grado. Aunque el maestro Ferney Giraldo Giraldo nació en el municipio de Bello, se radicó desde hace muchos años en el municipio de Granada, y lo que hemos visto también en todos los procesos musicales que se realizan en todos los municipios, él participó como estudiante en las diferentes agrupaciones musicales y aquí también inició como monitor en el municipio de Granada y también dirigió la banda durante unos años. Y musicalmente, porque eso es lo que logra la música, nos vamos a trasladar de la región de Granada en Antioquia a la región de Ammerland en Alemania, al noroeste de Alemania. Vamos a escuchar una obra que es una descripción de las zonas rurales de Ammerland. Vamos a hacer un corto viaje a disfrutar de la naturaleza, el lago, los colores y este paisaje único de esta zona de Alemania. Su concierto de grado. Vamos a escuchar de Pietro Mascagni la obra Caballería Rusticana. Esta obra fue compuesta, fue inspirada en una obra teatral que tiene el mismo nombre, Caballería Rusticana. Esta fue estrenada en Roma el 17 de mayo de 1890 y muchísimos años después la vamos a escuchar nosotros en el corredor
de la Facultad de Artes. Este título de esta ópera, Caballería Rusticana, alude al código de honor en una comunidad aldeana, en una sociedad aristocrática. Por eso el momento final, el momento culminante es violento, porque ahí se expresa el orgullo que origina la violencia y también refuerza, por medio de la música, la fuerza colectiva de la vida aldeana y de estas discusiones por estos códigos de honor. Caballería Rusticana, Banda de Música Municipio de Granada, director invitado, Ferney Giraldo Giraldo. En este concierto de grado de licenciatura en Educación Musical Énfasis en Banda Primer Aporte del año 2009, maestro Ferney Giraldo Giraldo va a hacer un aporte con una de sus obras que se titula El Picarito. Esta obra musical también tiene el objetivo de hacer un aporte a nuestro repertorio con obras que busquen apoyar la iniciación y el nivel 1. En el acompañamiento armónico y en la percusión que vamos a escuchar se buscó hacer un diseño muy sencillo y repetitivo. Busca en su melodía, principalmente el movimiento de notas por grado conjunto de una manera muy sencilla, utilizando los primeros 6 grados de la escala y su sensible inferior. Esta obra entonces se llama El Picarito, autoría de Ferney Giraldo Giraldo, interpretada por la Banda de Música del municipio de Granada. Thank you.
Estamos en el concierto de grado del director Pepe Giraldo con la banda de música del municipio de Granada. Y para terminar, vamos a escuchar la composición de una persona que ayudó en el proceso musical también, del maestro Ferney Giraldo. Es una composición del maestro Victoriano Valencia y esta composición hace parte de 5 piezas que ganaron hace unos años una beca de composición para banda del Ministerio de Cultura en el año 2004. Albán es una soca perteneciente a este grupo de composición musical del maestro Victoriano Valencia. Es una obra musical caracterizada por las ricas formas rítmicas musicales de las orquestas de las últimas décadas que interpretan estilos caribeños y africanos. Albán, entonces, la banda de música del municipio de Granada bajo la dirección de Ferney Giraldo.